luchador de la época trujillista en contra de la dictadura y retuvo en sí todos esos elementos vitales del 14 de junio y luego en su tiempo, en los 80, logró plasmar en un lenguaje diferente, sencillo, llano y que llegó a mucha gente aquellos ideales por los cuales él luchó. Yo creo que llenó su tiempo y llenó su espacio y la vida le dio la gran oportunidad de llegar a un estrellato en los últimos años y poder comunicar lo que con las armas no pudo, lo pudo comunicar con su lenguaje. Muchísimas gracias, Teófilo. Por aquí tenemos a la doctora María Antonieta. ¿Cómo está usted, doctora? Bueno, imagínese cómo se puede uno sentir cuando viene a despedir a un ser querido, a un amigo extraordinario, como fue para mí. Yo sé para muchos dominicanos, nuestro querido Bullón. Cuando recibí la noticia de que había fallecido, la verdad es que no hay cómo expresar lo que se siente, porque lo que usted tiene dentro no lo puede expresar realmente con palabras. Hemos perdido un gran amigo. Creo que la muerte del doctor Francisco Carvajal Martínez es una gran pérdida para la República, porque el doctor Carvajal Martínez no era ese doctor Carvajal que veíamos ya en los últimos años a través de las pantallas de televisión, en los programas un tanto pintorescos a que asistía. El doctor Carvajal Martínez era un luchador antitrujillista y fue un hombre consecuente con las mejores causas del pueblo dominicano. Abogado distinguidísimo, hablista, expresionista, estilista de la palabra, pero además un gran dominicano, un patriota, cuya muerte la sentimos profundamente. Bueno, para mí el doctor Carvajal Martínez era una persona muy amable, atento, cariñoso. Trabajamos juntos hace aproximadamente más de 10 años en Licorería Siboney, donde actualmente él está todavía estaba como asesor legal. Y era una persona a quien uno tenía la confianza de llamarlo a cualquier hora y en cualquier momento y siempre estaba presente para uno. Podemos decir que el país ha perdido una gran persona. El doctor Aracelis, el doctor Carvajal Martínez, lo defino como un ejemplo para la juventud dominicana, un ejemplo a seguirse. Fue un gran hombre y un gran dominicano, digno de emularse. Muchísimas gracias. ¿Usted cómo define a él? Bueno, yo como amigo de muchos años de él, participé con él en muchos movimientos clandestinos en la época trujillista y puedo decirte que era de una conducta limpia, férrea y siempre con un propósito encaminado a lograr la libertad y la democracia en este país. ¿Usted? Sí, mira, Carvajal Martínez tuvo muchas facetas, desde la lucha intestina en contra del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, cuando se graduó de abogado posteriormente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ya en el ejercicio de la profesión y luego como periodista, porque Carvajal Martínez, cuando se fundó el Nacional de Ahora, yo recuerdo que lo primero que me dijo fue: yo quiero escribir en el Nacional de Ahora. Y hasta los últimos días de su vida, Carvajal Martínez estuvo escribiendo, estuvo ligado a la comunicación, ya fuera escrita, ya fuera radial o ya fuera televisiva, que fue su última faceta. En todas ellas, Carvajal Martínez tuvo un norte y fue que siempre sumó amigos, nunca restó. Y por eso me duele su muerte y los recuerdo con cariño, con respeto y hasta con cierta nostalgia. Muchísimas gracias. ¿Usted cómo define? Bueno, creo que fue un hombre del pueblo, que luchó por los sagrados intereses del pueblo, la libertad, la justicia social, y eso lo puso de manifiesto en su participación política a nivel nacional como miembro del movimiento 14 de junio, que llevó una lucha patriótica por la libertad de este pueblo. Además, a nivel personal, pues todo el mundo conoce en el aspecto de su profesión, un hombre honesto, un hombre capacitado. Fue un gran abogado, pero será recordado fundamentalmente porque fue un luchador por la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Yo creo que ese es el ejemplo que va a quedar y que deben seguir e imitar los jóvenes dominicanos. ¿Cómo piensa usted que era el doctor Carvajal Martínez?
no sé si me va a salir la palabra, estoy muy bronca y acongojada por el otro problema también que tuvimos de Franco. Pero era una persona que llenaba un buen espacio en nuestro país, de una forma u otra. Fue un hombre valiente, responsable cuando tenía que tomar alguna decisión. Y yo creo realmente que Bullón se dejó sentir en nuestra sociedad y seguirá recordándose siempre. Bueno, Carvajal Martín era difícil de definirlo. Ahora lo conocíamos como un antitrujillista, como muy buen abogado. Y hemos perdido un gran hombre, porque era un hombre polifacético. A mí me entendé. Yo soy la doctora Ana Arnó. Y lamentamos mucho. Gracias.